¿Te has dado cuenta cómo están encajadas todas estas grandes rocas? Esto es un viaducto. Este es el sistema de viaductos de la montaña de Montserrat. Así, a una primera vista parece algo como bloques más caóticos, que como si ¿Ahí hubieran hay caído. instalación? Sigue, sigue. Sigue, sigue. Que ya aprovechas, como la cuerda da de sí, por aquí se puede bajar Sí. mejor ya, ya que la tienes puesta, Sí, ¿sabes? sí. Se podría bajar sin, porque aquí Sí, hay un porque escalón, no, pero, mira, por aquí. sí, no, pero ya que la tienes, oye, Sí. aprovéchala. Más fácil. Bien, bien. Mira qué encaje aquí. Qué casualidad, ¿no? Que todos los bloques han quedado perfectamente encajados en el interior del viaducto. Un sistema de canalización de agua que funciona durante las lluvias torrenciales. Y se trata de ingeniería hidráulica. ¿Vale? Porque allí ahora ya conectamos dos rápeles en uno, ¿vale? Aquí ya tenemos el primer salto hidráulico que sirve para controlar el flujo de agua. Fiera, ¿estás Yo listo? desde abajo, en caso de un patinazo o que sea, freno, ¿eh? Bajando por el segundo salto hidráulico. ¿Ves el primer salto, Jordi? Sí. El segundo salto, que todo está diseñado para controlar el flujo, la fuerza del agua. Pues ahora te toca a ti, ¿eh? Sí. Otro salto hidráulico. Aquí tenemos este petroglifo. Esto sí que parecen hornacinas, Sí. gigantes, para Budas. Esto es para controlar el flujo del agua. Mira. Hacerlo sinusoide, como las carreteras que van dando curvas para las subidas y bajadas, hacerlas más suaves. Sí. Esto lo que hace es ralentizar el flujo del agua y dirigirlo. Mira, esta otra. Y por aquí sigue el flujo del agua. Que también han puesto esta gran roca para canalizarlo. Caray. ¿Y esto no se mueve? No, no se mueve. Pues vamos para abajo, ¿no? Pues seguimos a través del viaducto, caminando por el interior de un viaducto. Aquí hay otro tronco aquí metido. Fíjate cómo está hecho para direccionar el agua. ¿Y por qué está ese curso ahí? Para Porque frenar quizá en también. su día También para llegaba frenar, allí. Santi, es para frenar. Lo direcciona, mira cómo lo direcciona hasta traer aquí el flujo y de aquí ya marcha hacia allí. Ya. Venga, Jordi. Bueno, estamos en un engurriat. Sí. Va, tírame esta cuerda. Fijaros el magnífico encaje de los bloques en el Si me viaducto. tiras la punta del azul. Bien. Por aquí sigue el viaducto. Aún no ha llegado la reunión, Santi. No, está aquí abajo a 5 metros. Sí que llega entonces. Sí, está llega.
es imposible que se trate de derrumbes, de rocas que han caído y se han quedado atrapadas aquí en el viaducto. Eso es imposible. Se trata de ingeniería hidráulica. Esto es un salto hidráulico. El agua viene por aquí. Y sigue. Observad la canaleta para direccionar el agua dentro del viaducto. Ojo. Qué casualidad que, según los geólogos, todas las rocas han caído dentro de los torrentes, de los viaductos para mí, y han quedado completamente encajadas unas con otras. Hay que reconocer que aquí se va por fuera mejor, ¿eh? ¿Por la izquierda? Sí, si podéis, sí. Esperemos que sí, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, no, no, es un rappel top, ¿ves? Es tonto. Sí, te lleva al centro otra vez. Es un rappel tonto, ¿eh? Que hay aquí, Santi, ¿lo has visto? lo he visto. Mira, digo, ahora le diré y ya se me pasaba, no te lo hubiera dicho. Jordi, vas a alucinar con lo que hay aquí. ¿Pero qué hay? Ingeniería hidráulica de la prehistoria. Poco a poco, no corras, ¿eh? Que tú eres muy lanzado. Todo este montaje que estáis viendo, muy lejos de ser derrumbes, se trata de pura ingeniería hidráulica. Muy lanzado, yo. Míralo. De derrumbes, nada de nada. Ingeniería hidráulica. Todos estos enormes megalitos sirven para controlar, para direccionar el flujo de agua. Y por aquí sigue la corriente. La vuelta aquí y ahí estos pa' delgados. Aquí uno muy gordo como yo va justo, ¿eh? Bien. Las dos manos abajo, ¿eh? Si se trata de rocas del azar, de desprendimiento, resulta que cada roca tenía el mismo tamaño que presenta el canal. Sí, claro. Porque si no, no hubieran quedado encajadas de esta forma, ¿no? No, sobre todo esta primera es alucinante. Mira. La primera es alucinante. Qué dimensión, qué trabajo. Muy bien, poco a poco. Espera, stop. Las manos nunca tan cerca del 8, nunca. Más abajo, si puede ser. Y por aquí sigue el curso del agua. Sí, en el interior de un viaducto. Sí, pasa que no lo he sabido plegar, bueno. Para que no me... Mira lo que tiene sobre tu cabeza, Santi. ¡Buah! Bonito, bonito. La bien encajada. Desde luego. Qué casualidad. Seguimos a través del torrente. Viaductos de la prehistoria. Un sistema de canales concebido para desalojar todo el agua durante las lluvias torrenciales aquí en la montaña de Montserrat. Aquí se divide el flujo de agua en dos vías, en dos laterales.
está bien este. Es... Vale, Jordi. Sí que resbala, sí. Sí. Cuidado, cuidado la cabeza. Vale. Esta gran roca también sirve para dividir el agua. Y otro gran salto hidráulico. ¿Esta? Y esta es un altar. Aquí tenemos un altar. Mira la pileta. Mira la orientación, Jordi. Sí. Y el altar lo que hace es dividir el caudal en dos flujos. ¿Lo ves? Y aquí ya encontramos el salto hidráulico. El reductor este. Sí. Todo está diseñado para controlar los flujos de agua. Y no puede ser casual esto, ¿no? Yo no lo creo. Demasiada casualidad, ¿no? Todas las rocas han caído a medida. Es imposible. Desde aquí parece la hormiga atómica, ¿eh? El Santi, con el casco blanco. Está lejos. Bueno, ahora toca el siguiente, ¿no? Sí. Vas bien, vas bien. Ya casi llegas. Okay. Ahora los han convertido en más largos. Aquí, por ejemplo, han quitado esa instalación que eran son 4 metros. Es que todas estas de aquí están demasiado bien colocadas, demasiado ¿no? colocadas como para... sí. Fíjate esa estructura. Y otra cosa, ¿por qué todas las piedras han quedado encajadas dentro del torrente? ¿Por qué no aparecen estas rocas en otros lados de la montaña? Sí, si fuera un derrumbe se entiende que efectivamente esto hubiera, pues toda la montaña de Montserrat habría de estos bloques por las partes bajas, infinidad de ellos. Y no se observa. No hay, no hay, pues que haya uno, vamos, o dos. Pero estos bloques están así, pues todos son aparentemente desprendidos. Sí, pero claro, los observas y te das cuenta que mantienen un orden. Este bloque existe aquel, una mano inteligente. Aquel bloque aquel, aquel bloque aquel. Fíjate aquí. Cómo han quedado todos bien, bien encajados. Sí, pero este bloque ya pesa 1000 toneladas. Vente para aquí. Bueno, se puede bajar andando, pero mejor no te lo saques. Pues sí. Qué bruto es. Es bruto. Tiene fuerza. Igual que esta otra roca.
Vale, perdón. Esto es imposible que sea la consecuencia de un derrumbe. Otra vez, ingeniería hidráulica. ¿Qué queda esto? Sí. Bueno, queda el último rappel. Poco. Qué bestia, tío. Qué bestia. ¿Cómo? Es que me sale así. Despele. Es que no puedo hacerlo de otra manera, no sé por qué. Gracias. ¿Pasas una punta? Ahora ya, probo. Ya viene. ¿Sí aquí? Sí. Y mira aquí, ¿has visto el canal? Sí. Sí, sí. Esto lleva tiempo ya con alguna historia, ¿eh? Aquí. ¿Qué propósito? Y ahora seguir la gravedad. Montserrat, Axis, Mundi. Esto sí que es un salto hidráulico de verdad.